Una forma de proteger el medio ambiente y evitar los incendios forestales es tomar precauciones cuando vais de acampada. Tenéis que recordar que solamente podréis acampar en aquellos lugares donde está expresamente permitido. En cuanto al fuego o la barbacoa, siempre estará prohibido, salvo alguna autorización especial. También tenéis que recordar que nunca podréis arrojar al suelo ni colillas, ni cigarrillos, ni cualquier otro tipo de objeto similar. Y por supuesto, antes de abandonar el lugar, tenéis que recordar que siempre habrá que recoger todas nuestras basuras. Comprobar que no hemos dejado nada que pueda provocar un incendio forestal, como por ejemplo una botella de vidrio. Siempre lo haremos para evitar los incendios y sobre todo para preservar el hábitat de la flora y de la fauna existente en el lugar. Una forma de proteger el medio ambiente es a través del reciclado y de la gestión adecuada de nuestras basuras y de nuestros residuos. El primer lugar para aprender a gestionar es nuestro domicilio. Tenemos que aprender a diferenciar y a separar los plásticos, el papel, el cartón, el vidrio, el cristal y el resto de los productos orgánicos. Cada uno habrá que meterlo en su bolsa correspondiente y dejarlo en el contenedor que tengamos habilitado en nuestra población. Pero también tenemos otros residuos que no podemos gestionar de esta manera, como pueden ser los electrodomésticos, las baterías de los vehículos, los aceites que utilizamos para cocinar, los aceites de los vehículos también. Todo esto hay que gestionarlo o bien a través de los puntos limpios o de los centros que están autorizados para ello. Lo que nunca podemos hacer es lo que nos vamos a encontrar aquí. En este caso, nos encontramos con un vertedero o un basurero ilegal, que por cierto está clausurado. Lo que nos podemos encontrar son restos de neumáticos, restos de obra, plásticos, vidrios, papel. Lo único que podemos conseguir con estos residuos es que se pueda iniciar un fuego que se puede transformar en un incendio forestal y que incluso puede afectar a la población, porque en ocasiones estos vertederos se encuentran muy cerca de las localidades. Si lo que te gusta es practicar el senderismo o hacer rutas a caballo, en bicicleta o a vehículo a motor como puede ser una motocicleta o un quad, recuerda que solamente lo puedes hacer por las rutas habilitadas. Con ello vamos a conseguir evitar la contaminación acústica, no perjudicar la época de reproducción y cría de los animales y sobre todo preservar el medio ambiente. Y algo a tener muy en cuenta también es que podremos evitar la producción de incendios forestales en caso de que tengamos un accidente con un vehículo a motor. Si eres un amante de los animales y decides tener una mascota en tu casa, tienes que saber que un animal no es un juguete. Es un ser vivo que necesita cuidados, atenciones veterinarias y que estés pendiente de él. Si ya por fin decides tener un animal en tu casa, piensa en primer lugar en la adopción. Hay muchísimos animales en centros y protectoras que están deseosos de tener una familia. Si por el contrario decides comprar, hazlo solo en establecimientos autorizados y que te den una garantía de lo que estás comprando. Recuerda también que si en algún momento ya no puedes cuidar de tu animal, no debes nunca abandonarlo. Entrégalo en un centro, en una protectora que siempre tendrá los cuidados que necesitas.